¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy, por primera vez, vamos a mezclar apertura de cajas con contratos. Porque, chicos y chicas, en el vídeo del día de hoy voy a abrir 30 cajas kilovatio. Y además haremos los contratos para conseguir rosas con esta track. Y por último, el AK Herencia o el VP Cañón Cromado al 50%. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver si hoy es el día del primer Kukri. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar, eh? Que ya se te pete el Counter-Strike 2 abriendo cajas. Estoy flipando, es la primera vez en toda mi vida que me había ocurrido. En fin, chavales, como sabéis, ¿qué armas nos interesan en esta apertura? El AK-47 Statra Factory New sería una auténtica barbaridad. Es un arma que, si no me equivoco, ya está en unos 1.300, 1.400 euros. Han bajado. Como sabéis, el AVP estaba a 1.800 y ya se puede comprar en Steam. Pero sería para mí el arma que más me gustaría conseguir, porque el AK solo la tengo Factory New. Ya, de hecho, chavales, está viendo cada crafteo con el AK que me alucina. Y por último, ¿qué arma también me interesaría? Pues la M41S Statra Factory New. Es un arma que quiero conseguir sí o sí. El problema, chicos y chicas, es que es complicada. Evidentemente hay tres rosas, es más difícil. Pero luego tenemos un contrato al 50% para conseguirla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, fiestas! Por lo tanto, ya me han tocado las dos armas en apertura. Son 120 euros. ¿Cuánto me he gastado en esta apertura? He comprado 30 cajas a 4 euros. Más o menos la apertura me ha salido ya al mismo precio, ¿no?, que lo que he pagado, porque también tengo que sumar el precio de las llaves. Si me sale algo más, sería, la verdad, una apertura increíble. Bueno, AK Herencia, que seguramente la acabe vendiendo, porque, chicos y chicas, recordamos que la tengo Factory New por el vídeo de los contratos. Y hoy quería hacer el vídeo de contratos de tanto rojas como rosas, porque los Statrack rojos, la verdad es que ya no me la quiero jugar, porque tuve muchísima suerte. Me salió ese 25% de AVP. Bueno, no, fue 20, porque lo hice al 40. Así que de momento estamos tranquilos. Y bueno, con ganas, chicos y chicas, de que llegue el Major. Como sabéis, el mes que viene empieza el Major. Quiero ver las cápsulas de pegatinas. Vais a flipar, chicos y chicas, porque os voy a contar un secreto. He visto una de las pegatinas de Movistar Koi. Y creo que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Porque yo, cuando la vi, dije: no me creo que te la hayan aceptado. Pero es que ni de coña. Me dice: sí, sí, yo tampoco, pero ha ocurrido. Así que, chavales, tengo unas ganas de que llegue el día y veamos la skin, la pegatina de ese jugador, que vais a flipar. Además, por supuesto, también las de otro equipo. Vamos a ver si estas pegatinas son bonitas, porque sabéis que la gente las compra en base a si son bonitas o no. El diseño, me refiero, de la pegatina en sí. PGL, la verdad, es que ha tenido diseños muy, muy, muy tochos. Así que espero de corazón que se lo haya currado en este, que es el primero de Counter-Strike 2. Así que nada, nos faltará esperar unas semanitas. Que, por cierto, si alguno de vosotros os lo preguntáis, decidme en los comentarios si os gustaría que hiciera, como siempre, la serie del Pick'em. ¡Hoy! ¡Bueno! ¡Bueno! Me estoy muriendo. Tenemos la Zeus, en este caso Field Tester. Vamos a ver lo que cuesta, porque creo que, si no me equivoco, son 20 y algo euros, porque he comprado armas, evidentemente, para hacer el contrato. Pues son, chicos y chicas, 18 euros. Por lo tanto, estaríamos hablando de que prácticamente ya la apertura nos ha salido rentable. Nos ha tocado una rosa.
una roja, una morada y una azul. ¡Adivinar el color que falta, chicos y chicas! Por supuesto, el de siempre, el de toda la vida, el amarillo, que hace meses que no veo. Estamos a punto, chicos y chicas, de llegar a finales de febrero, lo que significará 3 meses de sequía, 3 meses sin cuchillo. Estoy viendo a la gente abrir cuchillos a cascoporro. ¡Pero yo quiero un Kukrit! Quiero un Kukrit porque la animación que tiene de salir el cuchillo me parece de las mejores que hay en el juego. No sé si vosotros coincidiréis, pero la animación es súper top. Las skins es cierto que no acompañan, desde mi punto de vista podrían haber skins mejores. Pero oye, si nos toca un Kukrifade sería una absoluta barbaridad y sin lugar a dudas es el cuchillo que ansío conseguir. También, por supuesto, está el Crimson Web, está el Slaughter, que no está nada más. El Case Hardener, que por cierto, ya chicos y chicas, se ha sacado el primer Blue Gem. Precio, no se sabe, porque al ser el primero, el que le salga de los huevos al tío. O recibirá ofertas, por cierto, bonita que acaba de pasar. Joder, como estamos hoy con la apertura. Nos toca la USP en estado de field este de nuevo. Qué lástima, tío, que las tres armas nos hayan salido en fiel test. Llega a ser Factory New y la apertura hubiera sido de película. Pero tengo que reconocer que para una apertura de 30 cajas conseguir un arma roja y dos rosas es una absoluta barbaridad. Así que de momento salgo contento. ¿Por qué digo de momento? Porque os recuerdo que tenemos 2 contratos, chicos y chicas, y además son bastante, bastante caros. Así que vamos. Bueno, joder. Vale, es que no puedo decir absolutamente nada. Minimal Wear ese, vale. Pues ese son 30 pavetes. Ok, lo que voy a hacer ahora, chicos y chicas, es ver cuánto me han costado las armas para que sepáis más o menos el precio de los contratos. Así que vamos al lío. Ok, primer contrato que os traigo, ¿vale? Es el de las rosas de esta colección, Star Trek Factory New. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Meter 5 recortadas con Star Trek, que me han costado 13 euros cada una. Por lo tanto, si no me equivoco, 13 por 5 son 65 euros. Aproximadamente el contrato me ha costado unos 75 euros, ¿vale? Si conseguimos la USP son 150 euros. Si conseguimos la Zeus Star Trek, 130. Si conseguimos la M41S, que es el arma que buscamos, son 166 euros. Evidentemente, cualquiera de las rosas de esta colección que ponemos de relleno sería, chicos y chicas, pérdida absoluta de dinero. Así que turno de ir a por ese M41S, chavales. 3, 2, ¡bro! ¡Qué cortada de rollo! ¡Bueno! Bueno, la USP, chicos y chicas, lo que significa que conseguimos ganar dinero, por supuesto. De hecho, nos conseguimos doblar a 0,05. Tenemos esta rompemandíbulas. 150 euros de arma, nada, nada mal. Ok, y ahora vamos al serio, ¿vale? Ahora vamos al tocho porque, chicos y chicas, lo que he hecho es comprar 5 Zeus Minimal Wear. Que de hecho, ¿dónde están los 2 contratos? Que soy borracho. Vale, tengo que buscar las Minimal Wear porque he visto que me han tocado 2 y eso no. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿la podría hacer, chicos y chicas, al 60% y me la pela? Pero no sé si ganaría dinero. A ver, cada una cuesta 27 euros. Vamos a poner 30, ¿vale? 30 por 5 son 150. Más las armas de relleno, podríamos estar hablando de... Sí me renta, creo, ¿eh? Lo voy a poner, tío. Voy a poner una más. Ya que la hemos conseguido en la apertura, me la pela. ¿Vale? Y vamos a poner... Ya voy a poner todas menos la de la pegatina de Face. Ok. Tenemos el AK Herencia, que cuesta 430 euros. Y el AVP, que cuesta 375. Tenemos un 30% de que nos toque la UEP, 30% de que nos toque la AK, y tenemos un 20% de M4 Neonuar o MP7 sangriento, que sería, chicos y chicas, perder muchísimo dinero. Así que ¡vamos al lío! 3, 2, 1. Estaba saliendo el vídeo demasiado bien. Encima lo he hecho al 60%, tío. Lo he hecho al 60%. En fin, ¿qué sacamos del vídeo del día de hoy? Sacamos una AK-47 herencia fiel test. Sacamos una Zeus en estado de fiel test también. Una USP fiel test, si no me equivoco. Aquí lo tenemos. Y una Star Trek Factory New. Yo creo que más o menos nos hemos quedado como hemos venido, pero seguro que lo habéis pasado tan bien como yo.
Chicos y chicas, me despido. Espero, corazón, que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao, chao!